Hola, hola. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, ¿verdad? Aquí estamos dándole paso a todos sus compañeros. Pues bueno, como les repito, un gusto saludarlos. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Está rico y delicioso. Así que yo sé que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es la parte de la tarde en la cual, pues, el sueño es un poco pesado, ¿verdad? Algunos yo sé que están ahí, pero, ¿verdad? Solo tenemos 45 minutos, así que vamos a estar aquí trabajando. También este día, pues, nos toca la clase de noveno grado ABCD. Las disculpas del caso, en la clase pasada que señor Enma estuvo con ustedes, pues, yo tuve un problemita ahí de salud de un familiar y no pudimos estar en esta clase, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. Creo que está por ahí señor Enma y nos va a regalar un saludo. Ah, permítame, sí, es cierto. No le he abierto el micrófono ahorita, permítame, señor. Ahorita. Ok, hoy sí. Por ahí está, señor Emma. Hoy sí, gracias, profe. No podía activar micrófono. Muchísimas gracias, profe. Bienvenidos, chicos, a una clase más, ¿verdad? En este día, pues, vamos a estar compartiendo ahí con el profe también. Y pues nada, como dijo el profe, ya es la última clase, ¿verdad? Y ánimos a recibirla con todo el entusiasmo y a prestar mucha atención. Y si tienen alguna dificultad, nos la hacen saber al final de la clase, ¿verdad? En el espacio de preguntas y respuestas. Así que bienvenidos, chicos. Y pues ahí los dejo con el profe. Excelente, señor. Muchas gracias ahí por el saludito a los chicos. Pues por ahí va a estar señor Emma, ¿verdad? Por cualquier consulta, por cualquier cosa, pues ahí nos va a estar acompañando. Bueno, vamos a pasar, espérenme, vamos a darle aquí entrada a los compañeros. Entonces, bueno, ya que de hecho los saludamos, vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí? Tenemos para este día una agenda, espérenme, entradita, muy bien. Agenda, saludo, la que es la reflexión, actividad de inicio, desarrollo y el cierre, ¿verdad? Así que pues sin más ni menos, vamos a... Ay, espérenme que se me ha movido... Aquí el telescopio, ahí está, muy bien. Entonces, bueno, espérenme, que hay personas que quieren ingresar, va, ahí está. Bienvenidos, antes que nada, a todas y a todos, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a escuchar el video de la reflexión. Necesito que le preste mucha atención. Luego vamos a dar el paso para la intervención, ¿ok? Juntamente después del video, pues señor Emmando va a aportar sus ideas acerca de la reflexión y luego vamos a abrir los micrófonos para los chicos que quieren dar su opinión acerca de lo que es la reflexión. Pues bueno, vamos ya al video de la reflexión. Pongamos la atención, por favor. Thank you.
Muy bien, muy bien. Ahí estábamos con lo que es la reflexión, ¿verdad? Muy bonito ese video. Cuando lo estaba buscando, pues me llamó mucho la atención. Bueno, creo que, no sé, esta señor Eymar nos va a compartir lo que es su opinión acerca de la reflexión. Hola, sí, profe, claro que sí. Pues me encantó muchísimo ese video, pues nos demuestra a que nosotros dando es como recibimos, ¿verdad? Y pues a medida también nosotros compartimos lo poco que tenemos con las personas, pues también ellas en algún momento determinado nos van a compensar, y muchas veces no son las mismas personas, sino que son otras, ¿verdad? Entonces, pues Dios pone siempre a esas personas que nos pueden apoyar y, como decimos, ¿verdad?, nos ponen el hombro ahí, ¿verdad?, en los mejores, en los peores momentos, cuando más necesitamos. Y pues hay que dar, ¿verdad?, sin esperar nada a cambio, y pues de ahí vamos a recibir recompensas. Muy bien, profe, dejamos el espacio también para los chicos, a ver unas cuantas participaciones, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, chicos, este es el momento en que puede abrir su micrófono y nos puede compartir. Recuerde que es su opinión y para nosotros, pues, es sumamente importante su opinión. Vamos a ver quién se anima. Yo. Diego Espinosa, muy bien, excelente. Ya la señora dijo un montón de lo que yo iba a decir, pero yo vi como que la idea era ser un poco empáticos con los demás, de no solo preocuparse en uno mismo, sino que también si ve a alguien que puede que usted esté bien y pueda conseguir más, como el perrito con los gusanos, pero si ve de que alguien está en peor situación y usted tiene la capacidad de ayudarlo, usted tiene como que la obligación moral de hacerlo. Y cuando lo ayudó, se sintió bien, el perrito ahí se sintió de buen corazoncito, y después el ave le mandó el regalo para que su amo pudiera estar feliz y él también feliz. Entonces, como que se puede ayudar sin esperar nada a cambio, eso sí, pero se puede ayudar, y el destino o la misma persona a quien ayudamos nos puede ayudar después. Excelente, excelente, muy bien, Diego, excelente reflexión, ¿verdad? Vamos a ver si alguien más tiene su opinión por ahí y las quiere compartir con nosotros, con toda la clase. Vamos a esperar. Vamos a ver. Yo, muy bien, Ulises, y luego alguien, no sé, de silla por ahí, creo que, espérame que no lo logro ver. Ah, Berta, creo que era, ¿verdad? No, Melanie. Ah, pues primero la dama, ¿verdad? Vamos, Melanie, y sí, luego con Ulises. Que empiece ella. Vale, muy bien, gracias, Ulises. Ok, mi opinión sobre las reflexiones, que el perrito realmente al principio era muy, muy egoísta, no importando la situación que hubiera, no importa que no tuviera hijos o familia que alimentar, él le podía dar comida. No tenía que ser egoísta, pero ya al ver que el alimento era para los hijos del ave, se sintió muy, muy triste. De ahí se la dio, ¿verdad? Porque se sintió muy mal. Y hay que ser muy empáticos, no muy empáticos realmente, pero podemos ayudar a los demás, no importando los problemas o situaciones que estamos pasando, ya que eso se nos va a recompensar más adelante. Excelente, excelente, muy bien. Vamos a ver, Ulises. Así como ya dijeron Diego, Melanie y señor Emma, primero el perrito, al ver que el ave se estaba llevando los gusanos, él intentó defenderlo. Y el pescador también sacó al ave porque veía que se estaba robando los gusanos que él usaba para la pesca. Luego de eso, el perrito se dio cuenta de que el ave lo hacía para poder darle de comer a los hijos de él, o hijas, a ver qué era.
El caso es de que el juez vio el perrito eso y le compartió los gusanos. Y el ave se lo recompensó llevándole peces y el pescador se alegró por eso. Excelente, muy bien, ¿verdad? Pero vamos a darle entrada aquí a. Muy bien, excelente participaciones. Los felicito, chicos, porque tienen esa actitud, ¿verdad? De compartir con nosotros las reflexiones. No sé si hay alguna participación más. Me dice rápidamente, si no, pasamos al siguiente. Ok, sí. Lo que yo creo es que el mundo da mil vueltas y tal vez ahora alguien necesite tu ayuda, pero tal vez mañana seas tú quien necesita la ayuda. Excelente, muy bien, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien hecho, ¿verdad? Recuerdo lo que decían, ¿verdad? Muchos compartieron lo del video que acerca, pues, que el perrito estaba cuidando lo de su amo, estaba cuidando su propiedad, ¿verdad? Pensó que el ave quería robárselos solo por satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Pero cuando él vio de que era para, o sea, ayudar a sus hijos, pues le ayudó, ¿verdad? Y al final, sin esperar nada a cambio, el ave le extiende la mano y le da unos pescados, ¿verdad? Y el dueño contento y todo, y pues todo, ¿verdad? Entonces eso nos anima a nosotros a siempre, ¿verdad? A trabajar por los demás, a ayudar a los demás. Bueno, en ocasiones, no sé, ustedes como jóvenes, vaya alguien que necesita ayuda, hay que ayudarle, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo voy por la carretera a veces y hay gente que se le ha quedado su vehículo y muchos pasan y pasan y pasan, ¿verdad? Pero no está de más detenerse a un ladito de la calle y ayudarle a empujar para que arranque, ¿verdad? Ayudar a los demás. Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta aquí con respecto de lo que es la reflexión y pues vamos a lo que sigue según nuestra agenda, la actividad de inicio. Vamos a la actividad de inicio. Quiero que vaya usted a lo que es, ahí está cargando, permítame muy bien, a lo que es quiz, por favor. Puede escribir en su navegador, ya sea en su tablet, en su computadora, en su teléfono, espérenme que ahí está, en su teléfono, en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, en su TV, sí, es Smart TV también, ¿verdad? La Smart TV Touch que tiene por ahí. Bueno, entonces vaya a quiz y va a ingresar el siguiente código, 41 39 50. Los estamos esperando, ¿verdad? Así que vaya a quiz, ahí puede, al teléfono puede darle ahí tiene un botoncito donde le va a la pantalla. Ahí está ya el primero, muy bien, ahí está el segundo. Serio, creo que aquí no lo vemos, pero sí. Muy bien, ahí están ingresando. Muy bien, ahí están ya. Ya hay varios. Ahí está. Excelente, ahí sigue ingresando. Oh, excelente, muy bien, chicos. Esa es la actitud, ¿verdad? Ustedes, muy bien. Sí, ahí está. Ahí le haga clic para eliminar, decía ahí. Ya tenemos 16, así que vamos a esperar un poquito, quizás, ¿sí? Estamos a buena hora, chicos y chicas, ¿verdad? Así que. Modo, vamos a esperar, ahí están ingresando. Muy bien, Carlos, Guillermo, Larisa, Pineda, Nicole, Sebastián, Villalobos. Ahí tenemos más, miren, un montón que están entrando. Excelente, esa es la actitud, ¿verdad? Muy bien, vamos a esperar el tiempo para que usted pueda ingresar al juego. Y si, pues, debido al tiempo usted no logra ingresar, ánimo, lo esperamos en otra clase para que pueda divertirse en estas actividades de inicio, ¿verdad? Excelente, y hay 24 ya. Vamos a ver si logramos otro. 25, muy bien. 26, 27, 29. Excelente, vamos, chicos. Anímese, anímese. Quítese el sueño con esta actividad, ¿verdad? Yo soy más que seguro que esta hora es la hora más pesada, más que es después de comer, ¿verdad? Rico come uno y el estómago está pesado y ya causa sueño. Así que, pues bueno, ahí tenemos ya 35 en espera. Vamos a. Son preguntas fáciles. Recuerde que son. Esto es. Buscar sus conocimientos, a ver qué usted sabe, ¿verdad? Los conocimientos previos, lo que usted conoce, algunas veces las ha escuchado, ¿verdad? Por ahí y se ha enterado. Pues eso es lo que nosotros como docentes buscamos a través de estas actividades, ¿verdad? Conocer qué es lo que usted sabe. Ahí tenemos ya 40 casi, uno más, 40, 40, 40, ¿quién da 40? Bien, vamos a darle inicio porque ya pasó el minuto que les había prometido, pues si no logra ingresar, en la otra clase lo lograremos, ¿verdad? Bien, vamos a dar a iniciar.
ahí le va a aparecer a usted, muy bien, inicio, le vamos a darle a admitir también al chico, ahí va, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, ¿lista? A ver, ¿lista? Ahí están jugando, muy bien, ahí está la tabla de posiciones, muy bien, ahí está subiendo, excelente, excelente, muy bien, vamos a ponerle sonidito para que usted oiga ahí. Ahí está, voy a Donai, va en primer lugar, excelente, Melanie, mire cómo sube la tabla, Melanie en primer lugar, peleándoselo con Daniela, muy bien, Daniela, ahí hay una carita, no sé si, yo creo que es carita Donai, Sebastián Villalobos, muy bien, excelente, ahí está, rapidito, mire qué bonito eso, ¿verdad? A Donai va en primer lugar, con 3810 puntos, lo sigue de cerca Villalobos, cambió, Villalobos lo sigue de cerca, y a Donai creo que ya terminó, primer lugar, Ulises, recuerde que esto puede variar, ¿verdad? Debido al tiempo y a la respuesta, muy bien, a Donai ya están los primeros cuatro, bueno, uno, dos, tres lugares, ahí están los primeros tres lugares, está ya, está terminando, bien, excelente, ahí está, vamos a ver si la tabla se logra mover, muy bien. 23, muy bien, 23, 24, 5, ya va terminando, ahí está, mira, ahí está, se está ubicando la tabla, ahí tenemos los séptimos lugares, este está empatado, se va a desempatar ahí, dependiendo de la tabla, Adonai sigue en primer lugar, Ulises en segundo, mire Ulises, buena la Ulises, excelente Ulises, muy bien, Espinosa, creo que es Espinosa, ¿verdad? Vamos a darle a admitir ahí, porque alguno se salió, muy bien, Sebastián Villalobos, estamos con la tabla, excelente, ¿verdad? Muy bien, ya casi estamos por darle a finalizar, ya hay 38, 39, son 42 los que están jugando, y vamos, ya solo esperamos que terminen, 38, ahí nos está diciendo, muy bien, excelente, excelente, chicos, 43 jugadores terminados, vamos a mostrar los mejores 5, ahí están los mejores 5, y le vamos a dar fin, muy bien. De la tabla. Tercer lugar Nicole, segundo Ulises y primer lugar Adonai. Muy bien, excelente, ¿verdad? Ahí está, miren, excelente. Melanie, 100%. Miren, ahí está todos los que jugaron. Ahí está, ¿verdad? Que ya terminaron. Excelente. Muy bien, chicos. Gracias por haber participado en lo que es la parte de la. Ahí está la última tabla, ¿verdad? Lo podemos mostrar el tiempo que empleó, ahí está el tiempo, miren, rapidito, en la primera Adonai hizo 4 segundos, en la segunda hizo 6 segundos, en la tercera hizo 3 segundos, y en la última, 4 segundos, ¿verdad? Súper, súper rápido. Bien, vamos a ir ya, ya tenemos la, acá lo que era la parte de la actividad de inicio, ya nos divertimos, en este momento vamos a ir a la parte que corresponde, espérame que se me está filtrando el audio, muy bien, ahí estamos ya, vamos a la parte que nos corresponde, al desarrollo del contenido, ¿sí? Al finalizar la presentación, pues voy a habilitar los micrófonos para que usted pueda realizar preguntas o dudas que le hayan quedado por ahí, ¿verdad? Recuerde que este video pues va a estar grabado en el YouTube correspondiente a la materia de estudios sociales del Colegio Español Padre Arruco, ¿verdad? Usted tiene los enlaces y si por algún motivo usted perdió el enlace, me escribe o le escribe a Señor Enma y nosotros con gusto le proporcionamos el enlace para que usted los tome como fuente de consulta, como fuente de repaso y pues las evaluaciones también. Puede buscar los contenidos y repasarlos, ¿verdad? Bueno, dicho esto, le solicito que tenga su libro, que tenga su libro en la página 14. En este momento, si alguno me dijo, ah, caray, no tengo mi libro, vaya a traerlo a su cuarto, a la sala, al comedor, al garaje, al carro, en la piscina, en cualquier parte que lo tenga, vaya a traerlo y pues lo tiene como fuente de consulta, porque vamos a ir tocando puntos importantes que están ahí. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a bajar un poquito acá. Ay, si hay, está bien, va, ok. Voy, vamos a la primera lámina. Vamos a darle aquí, permítame que estas cosas tienen que cargar primero. Ahí está. Bien, el contenido para este día es
tiempo y clima, elementos y factores del clima y zonas climáticas, ¿verdad? Ese es el contenido. Usted lo va a encontrar en su libro de texto en la página número 14, que es el contenido 2 de la unidad 1 del año 2021, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a lo que es el indicador del logro. Indicador del logro, ok, ubica las zonas climáticas del mundo y explica con interés los elementos y factores que condicionan el clima y su influencia en las costumbres y la producción de los habitantes. Muy bien, al finalizar esta clase, usted va a ser capaz de explicar con interés los elementos y los factores que condicionan al clima, ¿verdad? Y también va a ser capaz de explicar cómo funcionan las costumbres y la producción de los habitantes en referencia a este clima, ¿verdad? O al clima. Bien, vamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina, pues, ahí está. Tiempo y clima. Vamos, eso está también en la página 14 de su libro de texto. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos, factores del clima. Si leemos y alcanzamos a leer ahí, yo creo que sí. Según la latitud en la Tierra, existen 5 grandes zonas climáticas. ¿Sí? Una zona cálida, que es situada entre los trópicos. En ella la insolación es máxima porque los rayos solares inciden verticalmente. Punto 2. Dos zonas templadas. Hay una en cada hemisferio entre los trópicos y los círculos polares. Muy bien. Y una tercera que mencionamos, que son dos zonas frías. Se extienden más allá de los círculos polares y en estas zonas la insolación es mínima, ¿verdad? O sea, que da poquito el sol. Muy bien, hay poquito calor, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Vamos ya, espérenme que esta cosa no quiere cargar. Muy bien, ahí está. Los factores del clima. Ojo, ojo acá. ¿Sí? Ojo. Factores del clima. Los factores del clima son los mecanismos que actúan sobre los elementos y provocan sus variaciones. Pueden ser de tres tipos. Número uno, se lo voy a señalar acá. Número uno, ahí está, ahí estamos. Factores astronómicos. Se deben a los movimientos de la Tierra y provocan cambios según las estaciones y la duración de los días y las noches. Eso es factores del clima que corresponde a factores astronómicos. Número dos, estamos acá, mira. Factores meteorológicos. ¿Sí? Se relacionan con los movimientos de la atmósfera y la circulación de las masas de aire. ¿Sí? Hace poco tuvimos masas de aire que influyeron mucho en nuestro territorio nacional, ¿verdad? Incluso hubieron daños según las noticias, ¿verdad? Bueno, y un tercero, factores geográficos. Son los que establecen las variedades climáticas regionales como la latitud, altitud y la forma del relieve, ¿verdad? Las corrientes marinas, etcétera. Muy bien, todos estos en conjunto, el 1, el 2 y el 3, forman los factores del clima. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Recuerde, estos son los factores del clima. Si, por ejemplo, en una evaluación, un profesor de sociales que le da clase le preguntara, mencione los factores del clima. Usted va a escribir factores astronómicos, factores meteorológicos y factores geográficos. ¿Sí? Muy bien. Ya lo vamos a ver. Bien. Más adelante en el libro. Vamos a la siguiente lámina. Estos son los elementos del clima. Recuerde, en la lámina anterior teníamos los factores y ahora tenemos los elementos. Esto lo tiene usted en la página 14, ¿sí? Temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento. Muy bien. Vamos aquí a la primera. Temperatura. Es la cantidad de calor que tiene el aire de la atmósfera. Así, por ejemplo, la temperatura disminuye al alejarnos del Ecuador y aumenta la altitud. La temperatura se hace más cálida y suave junto a las costas.
Por eso cuando usted va a la playa, ¿verdad? De vacación, siente un aire caliente que le llega, pero es rico, rico, un aire rico, caliente, ¿verdad? Y usted en arena, y al final, no sé si le ha pasado que al final, usted ya en la tarde ya está desesperado porque se siente que se ha quemado la piel, ¿verdad? Y el aire caliente le arde, y ¿verdad? Pasan muchas cosas. Entonces, a eso se refiere. Bien, vamos a la número dos, precipitación. Es la cantidad de agua caída sobre la superficie terrestre. Esto estaba en actividad de inicio, ¿verdad? Hey, excelente, me gustó mucho, ¿verdad? Las precipitaciones son más abundantes en el Ecuador y descienden hacia los polos, pero también aumentan con la altitud y con la proximidad de mares y océanos. Muy bien, número 3, presión atmosférica. Se refiere al paso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, la presión en función de la temperatura y la altura. Y como siguiente, número 4, el viento, ¿verdad? Ojo con el viento, lo que les estaba hablando hace un momento, ¿verdad? Es el desplazamiento del aire en un área a otra y se produce por las diferencias, de presión y de temperatura. Muy bien, ahora, me imagino que se está preguntando, hey, pero todo esto, ¿cómo se mide? Muy bien, vamos al 5. Para hacer las mediciones, los científicos utilizan muchos instrumentos. Por ejemplo, el anemómetro, el hidrógrafo, el higrómetro, el pluviómetro, el satélite meteorológico y los termómetros de máxima y mínima. ¡Ah! ¿Qué es el anemómetro? Vamos a ver qué es el anemómetro. Muy bien, es por lo que nos estamos preguntando, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Bien, acá le presento también, esta es una tabla de clasificación climática llamada la tabla de Köppen, que clasifica los climas dependiendo cómo los encontremos. Por ejemplo, aquí tenemos clima tropical lluvioso. Todos los meses la temperatura media es superior a 18 grados centígrados, no existe estación invernal y las lluvias son abundantes. Por ejemplo, en el B, clima seco, la evaporación es superior a la precipitación y no hay excedente hídrico, ¿sí? Muchas veces, pues, también quizás los climas en un área no son secos, pero existen fenómenos que emulan ese tipo de clasificación climática. Por ejemplo, acá tenemos dos fenómenos que son bien marcados en el invierno, el niño y la niña, ¿sí? Uno de ellos es una estación en el cual no llueve, seca, seca, y en el otro es el otro extremo, llueve demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí, bien, los climas templados y húmedos es más frío, tiene una temperatura media comprendida entre los 18 y menos 3 grados centígrados, y la media del mes más cálido supera los 10 grados centígrados. Imagínense qué fresquito, ¿verdad? Porque es templado y húmedo. Nosotros estamos alrededor en este momento casi de 36, 37 grados centígrados. En San Miguel conocemos todos que es mucho mayor la temperatura, ¿verdad? Y pues imagínense acá 10 grados centígrados para que haga la comparación, ¿verdad? Y puede llegar hasta lo menos 3 grados centígrados. Ya eso ya es helado, helado, súper helado. Bien, vamos a la D, climas templados de invierno y frío. La temperatura del mes más frío inferior a los menos 3 grados. Y la del mes más cálido está en también 10 grados centígrados. Eso con respecto a los climas templados de invierno frío. Y el último, el E, los climas polares. No tienen estación cálida y promedio mensual de las temperaturas anda entre los 10 grados centígrados cuando es más cálido y entre 0 y 10 grados centígrados de temperatura media. Köppen diferencia el grupo ET, o sea, clima de tundra, y en el caso de que ninguno menos supere los 0 grados centígrados de temperatura media, el grupo se denomina EF, clima hielo permanente. En este caso, pues, los polos serían clasificación E o EF, que son climas de hielo permanente. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente lámina, ahí lo tenemos. Bueno, ahí tenemos a un lado la tabla climas cálidos ecuatorial. Dentro de los climas cálidos encontramos ecuatorial, tropical lluvioso, tropical seco, desértico,
entre los climas templados encontramos los mediterráneos y similares, el chino, el océano y continental, y los climas fríos, polar y de alta montaña. A la par, pues, tenemos un mapa, mapa de como de temperaturas, en el cual usted puede ver el color y ubicar las temperaturas, ¿sí?, en lo que es el mapa, ¿verdad? Allí, dependiendo la temperatura, usted puede ver, bueno, ahí tenemos Centroamérica, bueno, tenemos todo el continente americano, ¿sí? Y tenemos Norteamérica, Centroamérica, y mire, Sudamérica presenta más colores, ¿verdad? Entonces, ahí, se lo dejo ahí para que usted pueda, en el video, cuando usted lo pueda ver, puede ponerle pausa y observar directamente, pues, en el mapa, cuáles son los climas de cada región, ¿verdad? Esto nos puede servir porque si un día usted va de viaje a cualquier parte del mundo, usted dice, ¿qué clima habrá ahí? Voy con camiseta o con suéter, busca este mapa y usted sabe qué va, y este lugar es cálido, ¿verdad? Porque está cerca del Ecuador. Este lugar es frío porque está cerca de los polos, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente lámina. Excelente, bien. Un momento, vamos a ir ahí. Quiero que vaya a su libro, por favor. En este es el momento en el que voy a habilitar los micrófonos. Déjeme buscarlo. ¿Dónde está? Aquí. Muy bien, voy a habilitar los micrófonos para que usted me pueda ayudar con la lectura de lo que es la parte que corresponde al libro. Bien. También es el momento adecuado para que usted tenga su marcador, ¿sí? Tenga su marcador ahí a la mano, su marcadorcito, como no sé cómo le llaman, pero puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Bien, vamos a ver la primera intervención. Quiero que me ayude con tiempo y clima, por favor, si hay alguna persona ahí voluntaria. Si no, lo hacemos, como dicen por ahí, dedocráticamente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Bien? Yo lo puedo leer, profe, yo lo puedo ayudar. Camila Dubón. Sí. Muy bien. Tiempo y clima. Se llama ya. Sí. Se llama tiempo a las condiciones meteorológicas de la atmósfera en un momento concreto. Si esas condiciones persisten durante largos estadios en la región, esas le caracterizarán convirtiéndose en su clima. Para conocer las condiciones del clima, se tienen en cuenta todos sus elementos y factores que determinan a cada uno de ellos. Ya, profe, o sigo. Hola, hola. No me dejes solo, yo creo que se desconectó por ahí. Muy bien, no sé sí. Si... Ah, bien, ahí está. Sí, o sea, no lo escuchábamos. ¿Hola? Es que no lo escuchábamos a usted. Escuchábamos, se le había cortado. Ah, sí, claro. Sí, eso noté que se había caído. Bien, no sé si cualquiera de los que están ahí me puede ayudar con los elementos del clima. Profe. Muy bien, gracias, Deras. Elementos del clima. Temperatura. Es la cantidad de calor que tiene el aire en la atmósfera que varía constantemente y es distinta en cada lugar. Precipitaciones. Cantidad de agua caída sobre la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve, granizo, etc. Procedente de la condensación del vapor que contiene el aire. Presión atmosférica,
peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre y que varía en función de la temperatura y altura de cada zona en el mundo. Viento, desplazamiento del aire de un área a otra que se produce por las diferencias de presión y temperatura. Otros elementos del clima son insolación, es la cantidad de radiación solar recibida por la superficie terrestre en un periodo determinado. Nubosidad es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes en mayor o menor grado. Muy, muy bien, excelente, muchas gracias, ¿verdad? Luego, en la página siguiente, en la página 15, tenemos los factores del clima. Nos dice que son mecanismos que actúan sobre los elementos y provocan sus variaciones y que son de tres tipos, como yo se los mencionaba en lo que es la presentación, ¿verdad? Que vimos hace un momento. Habla de los astronómicos, meteorológicos y geográficos. Ahora tenemos que también conocer cómo es esa relación de los climas y el ser humano. No sé si, quiero ver, alguien está por ahí y nos regala la lectura, poquito fuerte y poquito claro, ¿verdad? Gracias a los demás por haber participado, muchas gracias. No sé, alguien me dijo ahí también que quería realizar esa lectura. Hola. Dale a vos, Gustavo, si querés. O Gustavo. No, dale, dale, dale. Ah. Que le den. Los climas y el ser humano. Las relaciones entre los elementos y factores del clima hacen posible que en el planeta vivieran las zonas climáticas y con ello el desarrollo de las diferencias activadas que en el ser humano necesita realizar para sobrevivir. Así, por ejemplo, en las zonas cálidas entre los trópicos, en donde la insolación es mayor, las actividades productivas varían en relación con las zonas templadas, donde los rayos del sol llegan oblicuos a la superficie, y a estos a su vez son diferentes a aquellos lugares donde el clima es frío, propio de las zonas polares, donde la cantidad de sol es mínima y las posibilidades para la agricultura y la ganadería no son tan efectivas como en las anteriores. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Dice que la relación entre los elementos y los factores del clima hacen posible que el planeta, que en el planeta varíen, ¿verdad? Este tipo de zonas, o sea, las zonas climáticas y el desarrollo de diferentes actividades. Por ejemplo, pregunto, ¿qué tipo de actividades se realizan en lo que es en un lugar cálido como la costa? Vamos a ver, puede abrir su micrófono y participar. La pesca. Muy bien, sí. Excelente. ¿Qué más? El comercio. Excelente, muy bien. La pesca, el comercio. Turismo. Turismo, muy bien, Gustavo. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Hay más? Construcción. Sí, igual, ajá. Caminos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos, como decían ustedes, viven de la pesca, otros del turismo, ¿verdad? Muchos diferentes. Eso de la pesca también genera otro tipo de trabajos, que es estas personas que venden ¿cómo se dice? Las cositas de las conchas y todos esos cócteles que nosotros vamos a disfrutar, ¿verdad? A ese lado. Entonces, en las zonas cálidas entre los trópicos, donde la insolación es mayor, las actividades pueden variar dependiendo de la zona donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? En los lugares, pues, va, tenemos un lugar nosotros que es muy representativo aquí en El Salvador, que la gente busca por ser muy helado y ir a disfrutar ese clima, y hasta acampan afuera, ¿verdad? No sé, ¿quién de ustedes lo conoce? Se refiere al Pital. Exacto, ¿verdad? Entonces, ve usted el contorno, el contraste, ¿verdad? Una zona caliente, vamos a las costas, pero también tenemos un tipo de clima helado, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir acá. Déjeme aclararle que cuando hablamos de lo que es altitud, cuando estamos en lo que es geografía, es la distancia vertical de un punto de la Tierra con respecto al nivel del mar. ¿Sí? Y cuando hablamos de latitud, es la distancia angular entre la línea ecuatorial, o sea, el Ecuador, y un punto determinado
en la Tierra. A eso nos referimos cuando decimos latitud y altitud, ¿verdad? Bien, niños, vamos a ver qué hay aquí. Muy bien, fin de la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, tiene algún aporte, algún comentario. Este es el momento adecuado. Vamos a esperar si alguno tiene. Excelente, pues. Yo no sé, solo acláreme algo. No sé, profe, si le ha quedado, disculpe, alguna duda. Si usted me dice no. ¿Profe? Sí, disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo? ¿Profe? Hola, chicos. Hola, señor. Hola, la pregunta fue cuál es la diferencia entre tiempo y clima, ¿verdad? Sí. Bien, cuando nosotros hablamos de tiempo, nos referimos a algo estacional, algo que pasa o cambia de un momento a otro. Por ejemplo, el tiempo que está haciendo en este día es frío, o es caluroso, etcétera, ¿verdad? Pero lo determinamos como un momento esporádico, algo que pasa de un momento a otro, de un día para otro, o incluso, pues no dura mucho, un par de días, una semana. Pero cuando lo determinamos como clima, la diferencia es que el clima es aquel que ya está como establecido, que ha pasado muchísimo tiempo, para lo cual establecerlo como clima, ¿verdad? Un clima templado, un clima frío o un clima caliente. Entonces ya es un periodo mucho más largo y pues tiene que pasar aproximadamente quizás unos 30 años como para que se defina, no sé si le ayudo con su pregunta. Sí, señor, gracias. Excelente, excelente. Gracias a ella, okay. Señor Emma, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahí estaba. Sí. Bien, puntual, ¿verdad? Ahí gracias a la intervención de Señor Emma, es igual, ¿verdad? El tiempo, cuando hablamos decimos, hey, voy a salir, quiero ver cómo está el tiempo. Y usted, ¿qué es lo que hacen las personas? Van a la ventana y sacan la cabeza y ven para arriba. Sí, está bien el tiempo, vamos, dice, ¿verdad? Se refiere, como decía el señor Emma, en el momento, ¿verdad? Y pues el clima puede pasar un periodo largo de años, ¿verdad? Y que se da también en la atmósfera. Bien, vamos a esperar, no sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ir dando finalización a esta clase porque usted tiene que ir a otras actividades, ¿verdad? No sé, por ahí nos despedimos, señor. Muy bien, profe. Perfecto. Chico, por estar pendiente a la clase, fue una clase muy y lo que es enriquecedora, ¿verdad? Del tiempo, clima e incluso la característica que tener, entonces cualquier cosa, estamos a la hora, nos vemos la próxima clase. Muy bien. Profe, no se le escucha, profe. ¿Hola? Sí. Ya se le escucha. Ahora sí. Ok. Es que este botón me da mentira, porque cuando lo aprieto dice que está encendido y no está encendido. Bueno, en la tecnología, ¿verdad? Entonces,
No nos queda más que despedirnos, niños. Yo sé que usted va a otras actividades. Gracias ahí a señor Emma por los aportes, por las intervenciones, ¿verdad? Y pues cualquier pregunta, cualquier duda puede escribirnos usted, ya sea en los grupos o en privado hacia nosotros, ¿verdad? También puede escribirnos en el Twitter y recuerde que este video queda en el canal de YouTube para que usted pueda consultar las veces que sea necesario, ¿verdad? Así que nos vemos hasta la próxima clase. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós.